Para tu amor,
tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero. Van a pensar en eso que definitivamente no quieren en sus vidas. Ahora vamos a pensar en eso que definitivamente desean, que quieren que se cumpla, ese anhelo de prosperidad, de amor. ¿Cuál es ese deseo? Ahora, conectados con esa prosperidad, con ese amor, con ese deseo, vamos a pensar en algo para la pareja. Eso que ustedes quisieran regalar, ¿cómo se los imaginan? ¿Cuál es su deseo positivo para esta pareja? Recuerden, estamos reconectando con el Dios en el que cada uno cree, en el que cada uno confía. Con los montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mi ser. Me enseñaste a ser con un grito en carne viva. Agradecerles a todos ustedes la compañía, ¿cierto? De parte pues, de la familia, que ustedes nos estén acompañando aquí hoy es muy gratificante para estas dos personas tan especiales para nosotros. Les quiero decir a ellos dos que los quiero mucho, a mi mamá pues, que la amo con todo mi corazón. Samir ha sido muy bienvenido en la familia y ha sido un personaje muy agradable, su compañía. Su presencia con nosotros ha sido muy agradable, ha sido muy gratificante. De parte pues, de la familia, a todos ustedes les queremos decir gracias por acompañarnos en este momento tan especial para ellos dos. Este era un sueño que tenía y por la bondad de Dios, de mi maestro amado, del universo, pudo llegar a mi vida. Un hombre tan especial como tú, Samir. Y puedo decir que tengo un momento tan importante, tan significativo en mi vida. A todos ustedes les quiero dar las gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación, por querer acompañarme, a mi familia, a mi mamá, que ha sido tan importante en mi vida, por su amor, por su dedicación, por su entrega, por todo lo que ha significado en mi vida. A ti, mi amor, te digo que te amo, que estoy muy feliz con este día, que espero que nuestros días no sean un hasta ahora, sino un para siempre. Muchas gracias por la comida y bendecimos, bendiza esa comida y nuestra familia.
En nombre de Jesús, el único nombre en este mundo para oramos, el nombre que todos los rodillos doblar y todos los idiomas abrazar. Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Tu me besas, y siento que puedo, soy santo.
Y caballeros, crucen los dedos entonces en sus mesas. Los valientes, los valientes. Definitivamente los héroes en Colombia sí existen. La misma dinámica, señores, con los chocolates. Vamos obviamente a recibirlos y los vamos a guardar uno por uno, los vamos a destapar, a tenerlo ahí por favor en la mano o en el bolsillo. Así que uno por uno nos va a tener entonces el chocolate. Escuché decir a los caballeros que esto era algo peor que la próstata, no creo. Thank you.